La justicia está cada vez más cerca de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez. Un juez federal ordenó el arresto de otras 10 personas cercanas a la pareja y que también estarían involucrados en las empresas factureras que se han investigado. La autoridad federal liberó las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que incluyen a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, Pablo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración, y Emanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de Readaptación Social. Entre otros temas, la Fiscalía General busca a los culpables sobre el pago de más de 60 mil millones de pesos por la entrega de contratos con la Secretaría de Seguridad Pública a varias de estas empresas.